Hola chicos de Estrella TV, soy Diana Hernández y hoy me encuentro con el director de la película Nonstop, Jaume Colet Serra. Por favor, dime que pronuncié tu nombre bien. Sí, más o ¿Sí? menos. Ok. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en tu última película Nonstop, que por cierto fue toda una sensación, ¿cuál dirías tú que es la escena más difícil? ¿Cuál fue la escena más difícil de grabar? Más difícil de grabar, pues hay un plano que dura 8 minutos dentro del avión, donde vamos por todo el avión 3 veces y salimos fuera y volvemos a entrar, que se fue, bueno, tardamos en diseñarlo 2 semanas, tardamos en ensayarlo 2 días y lo rodamos todo en un día y fue brutal. Son varias escenas, pero en un solo plano. Okay. Y bueno, cada director le gusta trabajar o tiene sus actores favoritos y yo he visto que tú ya hiciste 2 películas con sí, tres. Lian. Oh, tres. Tres. Bueno, no hice bien el research. No, la siguiente no ha salido todavía, esta es la segunda. Ah, ok. La siguiente Entonces, secreta. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con él? ¿Es tu actor favorito o qué? Bueno, sí. Cuando trabajé con él en Unknown, pues tuvimos muy buena experiencia. Y luego cuando surgió la oportunidad de hacer esta, pues ya notamos que había pues una confianza en uno en el otro y más que trabajar con un buen actor, trabajas con un amigo, ¿no? Y luego ya hemos hecho una tercera que ya incluso es mucho, la confianza es mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que tener siempre esa relación con el actor principal es muy bueno porque hacer una película es muy difícil, salen muchos imprevistos y tienes que tener a alguien así cerca tuyo donde haya mucha confianza y puedes decir las cosas como son, ¿no? Y bueno, ¿te gustaría trabajar con alguno de tus colegas, Penélope Cruz, Javier Bardem o de pronto Sí. con una colombianita como yo? Sí. Me he encantado de trabajar con cualquier actor español, ¿no? Es mirar el proyecto, ¿no? Porque pero yo creo que tarde o temprano vamos a coincidir porque ellos también están por aquí haciendo sus cosas. Yo también, y es cuestión de estadística que tarde o temprano acabemos trabajando juntos. Y vente a esa pregunta. Yo sé que, bueno, como director cada vez creces más y más y más. ¿Alguna vez has tenido que decirle no a un proyecto muy creativo a causa de que los estudios están cada vez más involucrados? No, no, yo si digo que no, algo que me gusta es normalmente. No puedo porque siempre estoy ocupado, entonces no tengo mucho tiempo y como cada película son 2 años de tu vida, es muy difícil decir, oye, dentro de un año haremos eso. Es difícil de planear. Pero yo, mi experiencia con los estudios y con los productores de aquí siempre ha sido muy buena. Me dejan hacer lo mío mientras esté en presupuesto y siga trabajando con actores buenos y haga películas que hagan dinero, nadie me molesta. Entonces, de momento, tengo muy buena experiencia yo con ellos. Ah, bueno, eso es chévere de escucharlo. Y bueno, ¿y qué opinas tú del director Alfonso Cuarón que se ganó el Oscar qué de bueno, Gravity? pues buenísimo, buenísimo. Una película maravillosa, y técnicamente imposible de realizar e hizo un trabajo excepcional, ¿no? Entonces, me parece buenísimo, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes para el futuro? Ahorita que nos pues dijiste. No, terminando esta, terminando Run All Night, que hice con Liam y con Ed Harris y con Joel Kinnaman. Y que será el año que viene, entonces estoy terminando. Tengo el resto de año haciendo eso y luego a partir de ahí veremos. Descansar. No, sí, cambiar un poco. Bueno, muchísimas gracias gracias por a tu ti. tiempo. Muy bien. Mucho gusto en conocerte. Gracias, Gracias a ti. Va.